Netflix les invita a despojarse del escepticismo, a abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas mientras les mostramos la serie de plásmidos Defensa Doméstica. ¿Algún voluntario entre el público? ¡Vamos, no sean tímidos! ¿Qué tal usted, señor? ¡Oh, no! ¡Está rígido! Usted, señora, lo de atrás, vamos, echémosle una mano, amigos. ¿Solo una voluntaria? Vamos, caballero, se pondrá nerviosísima estando sola allí arriba. ¡Vamos, todos!
encima de eso. La propiedad. ¡Mucha pupa! Desarrollando en Fontaine Futuristics, todo es posible. El poder de los dioses es suyo. Y todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros.
Al habla Eleanor La. Hace muchos años, desde mi último diario, madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente, pero no puede eliminar esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo y veo un monstruo. Recuerdo muy poco. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. El doctor Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado, pero quiere intentar arreglarlo. Investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Rapture no quiere saber nada de eso. Siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban, a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaba los sujetos sedados sin hacer preguntas. Thank you.
silenciador. Cada vez que Ryan aprieta las tuercas, sé que estoy un poco más cerca de vencerlo en su propio terreno. Pero el terreno está cambiando. Los chicos de Ryan vienen a asaltarme. Creen que pueden llevarse lo que es mío y tirarme a la cloaca. Vienen a casa esperando un espectáculo. Y no pienso decepcionar. Ryan, ¿quieres borrarme del mapa? Pues muy bien. ¡Di adiós a Fontaine! ¡Y hola, Atlas! Thank you.
uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde te espera lo que queda de mí.
A sus iguales les preguntará: ¿de qué me servís? Los que lo aman son sus súbditos, pues el tirano solo acepta veneración o miedo.
ser el mayor logro de la doctora Land. Una prueba viviente del ingenio de Rapture, encarnada en un solo hombre, libre de las restricciones del egoísmo. Ahora, para ella, no soy más que un experimento fallido. Mis puntuaciones en pruebas de inteligencia y ética siguen siendo notables, pero descienden vertiginosamente. Lamb me ha abandonado. Pronto sucumbiré a la psicosis.